Muy buenas tardes a todos los residentes del condado de Sonoma. Este es un mensaje de Susan Gorin, presidenta de la Junta de Supervisores del condado de Sonoma. Soy Alma Bowen y este es el informe de la Junta de Supervisores acerca del coronavirus para el 4 de mayo. Quiero empezar mi informe al contarles que lamentablemente este fin de semana ha fallecido una tercera persona a causa de COVID-19 en nuestro condado. Nunca es fácil compartir estas noticias. La única razón por la cual, por la cual nos estamos refugiando en casa es para de, detener la propagación de COVID-19 y salvar vidas. La Junta de Supervisores envía nuestro más sentido pésame y amor a la familia y amistades del fallecido. Estas son las cifras más recientes de nuestros casos de COVID-19. Tenemos un total de 126 casos activos de COVID-19, 128 pacientes que se han recuperado y lamentablemente tres muertes. Los proveedores de servicios de salud han realizado un total de 6468 pruebas en todo el condado. El Departamento de Salud Pública del condado sigue realizando pruebas de COVID-19 en el automóvil de la persona solo para los trabajadores de salud. Si usted es trabajador de salud, por favor llame al 707 565-4667 para programar su prueba. Según anuncié la semana pasada, el Estado está ayudando a incrementar nuestra capacidad diaria para realizar pruebas. Me complace informarles que se han establecido dos sitios de pruebas, uno en Santa Rosa y otro en Petaluma. Empezando mañana el 5 de mayo y solo con cita, cualquier residente puede hacerse la prueba de COVID-19. Cualquier residente puede hacerse la prueba, lo cual quiere decir que no importa si tiene síntomas o no. Estas citas son disponibles los días de la semana y se pueden hacer por el Internet en el sitio que está en la pantalla. Si no tiene acceso al Internet, puede llamar al 1-888-634-1123 para hacer su cita. Al hacer su cita se le indicará la ubicación y la hora de su prueba. Las pruebas son gratuitas para el público. Si tiene seguro, se le enviará una factura a su seguro. Si no tiene seguro, de todos modos se le puede hacer la prueba. Por favor, tenga en cuenta que para estas pruebas no hay la opción de hacérsela en el automóvil. Tendrá que bajarse de su automóvil para hacérsela. El día de hoy él entra en vigilancia nuestra nueva orden de refugio en casa, lo cual permite la apertura de más negocios para ayudar a nuestra economía y proteger trabajos. Para más información acerca de esta nueva orden, por favor visite alzocoemergencia.org o vea mi video del primero de mayo. A medio de que más personas salgan a apoyar a nuestros negocios locales, es indispensable que no olvidemos nuestro meta principal detener la propagación del COVID-19 y salvar vidas. Por favor, sigan poniéndose cubierta facial y practicando el distanciamiento social mientras apoya a nuestros negocios locales. Mientras seguimos respondiendo a esta emergencia de salud, al mismo tiempo comenzamos a preparar el camino hacia la recuperación. Estamos aumentando la cantidad de pruebas Contamos con suficientes camas hospitalarias y hemos aplanado la curva. Su junta de supervisores está reuniéndose con líderes de empresa y expertos de salud para asegurar que nuestras pólizas están en concordancia con el gobernador y que reflejan la increíble labor que están realizando nuestros profesionales de atención a la salud todos los días. Su junta de supervisores les agradece su increíble ayuda en la implementación del distanciamiento social, quedarse en casa y salvar vidas. Cuídense.